Bienvenidos a la sede de la Fundación COFARES. Soy Carlos Varela, farmacéutico comunitario de A Coruña y patrono de la Fundación COFARES. Nos encontramos en conexión con Santiago Alfonso, responsable de la Asociación de Pacientes Acción Psoriasis. Bienvenido, Santiago, y si te parece, comenzamos con la primera pregunta. Santiago, nos gustaría que nos contaras en qué consiste esta enfermedad, esta patología. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel. Es una respuesta incorrecta de nuestro sistema inmunitario a través de la piel. Es una enfermedad que afecta a un 2% de la población. Más de 1 millón de personas padecen psoriasis en España. Es una enfermedad que se puede manifestar a cualquier edad, pero también es una enfermedad compleja, una enfermedad que requiere de implicación del paciente, que requiere de la intervención de los profesionales sanitarios para su control. Y es una enfermedad que no es contagiosa, y eso hay que decirlo alto y claro. Nadie, por tocar un paciente con psoriasis o tocar una placa con psoriasis, va a recibir contagio. Es una enfermedad que por el hecho que esté en nuestra piel, nos afecta en la calidad de vida, nos afecta en las relaciones personales, en nuestro día a día. Por eso es importante que el paciente tome las riendas de su enfermedad. Al hilo de lo que nos has comentado, Santiago, nos gustaría saber cuál es el proceso de diagnóstico de esta enfermedad. Como hemos dicho, la psoriasis se manifiesta en la piel. Cualquier persona que vea una alteración anormal en su piel debe acudir a un profesional sanitario. En este caso de la psoriasis, pues cuando vemos la aparición de una posible placa de psoriasis, acudiremos a nuestro profesional sanitario, bien sea nuestro médico de familia o bien nuestro dermatólogo, para un diagnóstico. Todos los pacientes con psoriasis deben recibir un diagnóstico de un profesional. Es una enfermedad fácil de diagnosticar, pero eso sí, ha de ser por parte de un profesional. O sea, animamos a todos los pacientes que piensen que pueden tener psoriasis que busquen ese diagnóstico por parte de un profesional sanitario. Santiago, ¿tenemos novedades terapéuticas para el tratamiento de esta enfermedad o fármacos en fase de estudio avanzado? En función del tipo de psoriasis y la zona, nuestros médicos, nuestros dermatólogos, nos prescribirán un tratamiento u otro. Los tratamientos pasan desde los tópicos, las cremas, las pomadas, todo lo que se aplica a nivel tópico en la piel. La fototerapia también es otro tratamiento. La fototerapia, la exposición en cabinas profesionales sanitarias de fototerapia. Y luego también los tratamientos sistémicos, bien sean los sistémicos clásicos, las pequeñas moléculas o los tratamientos biológicos. La revolución última que ha habido en psoriasis, aquellos tratamientos que llegan a blanquear la piel, a que llegan a que desaparezcan las lesiones, son los denominados tratamientos biológicos. Esos tratamientos se prescriben y se administran en el ámbito hospitalario. Todos los pacientes que tengan una psoriasis moderada o grave deben acudir a su dermatólogo y su dermatólogo considerará qué tipo de tratamiento es el más adecuado para la psoriasis de ese paciente. ¿Cuáles son las principales actividades que desarrolláis en vuestra asociación? Los pacientes de psoriasis cuentan con una asociación, Acción Psoriasis. Llevamos más de 30 años de trabajo intenso con los pacientes y para los pacientes. Básicamente hemos venido formando, informando, empoderando a los pacientes. Un paciente va a tener la enfermedad toda la vida, debe conocer a fondo su enfermedad, el abanico terapéutico y la relación con el sistema. También hemos venido realizando campañas de sensibilización para que los pacientes con psoriasis no reciban rechazo, discriminación, y muchas han sido nuestras campañas en la calle al principio, pero también en medios digitales, reclamando esta plena integración social, laboral y psicológica de los pacientes con psoriasis. Y por último, ¿en qué podemos colaborar desde la farmacia comunitaria con los pacientes de psoriasis? Desde hace más de 20 años, Acción Psoriasis apostó por unas alianzas muy estrechas con los colegios de farmacéuticos. Queremos contar, y ya contamos, con el apoyo de las oficinas de farmacias para el acompañamiento al paciente. Toda la ciudadanía pasa por las oficinas de farmacia. Queremos que el farmacéutico se implique más en el día a día del paciente, no solamente
en el tratamiento, sino en el acompañamiento al paciente con psoriasis, en aclarar las dudas, en que se active. Una llamada para que todos aquellos pacientes que el farmacéutico ve que están fuera del sistema, que no hacen nada por su patología, pues que también la farmacia comunitaria se implique en esta adherencia, en esta activación de los pacientes. Y por eso, como decimos, llevamos más de 20 años colaborando con los colegios de farmacéuticos y las oficinas de farmacia para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes con psoriasis. Queremos agradecer a la Fundación Cofares que nos haya ofrecido este espacio para poder explicar el trabajo de la asociación y las necesidades de los pacientes con psoriasis. La Fundación Cofares también desde hace años colabora activamente con nuestra asociación. La mejora de la calidad de vida de los pacientes, la mejora de la psoriasis, no está solo en manos de los profesionales que atienden a los pacientes, no solo de la asociación, no solo de los pacientes. Hemos de hacer un trabajo mancomunado para seguir mejorando la atención y la calidad de vida de los pacientes con psoriasis. Muchas gracias, Santiago, tanto a ti como a Acción Psoriasis por la interesantísima información que nos has aportado. Ojalá esto sirva para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y os esperamos ya en el próximo vídeo de la Fundación Cofares.